Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es su programa Liderazgo Hoy, a nombre del doctor Antonio Romero, quien dirige este programa. Les damos la cordial bienvenida a su programa. Pues bien, el día de hoy, como todos los miércoles, vamos a hablar sobre liderazgo y un liderazgo educativo y tecnológico, que es el que ahora vamos a abordar. Hace algunas semanas comentábamos sobre que el liderazgo es la línea que vamos marcando hacia las personas que vienen detrás de nosotros. En este caso, pues bueno, tenemos a un líder que viene abriendo brecha para con sus alumnos. Es el profesor Miguel Ángel Alba y los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 56. Pues bien, me acompaña para conducir el licenciado Javier Trejo Tavares. Licenciado, buenos días. Buenos días, Angélica, ¿qué tal? Y hoy estamos en un nuevo programa de liderazgo y también pues reconocer que pues nuestro conductor habitual no está, pero le mandamos unos saludos donde se encuentre el doctor Antonio Romero. Sí, así realizando algunas otras actividades sobre el tema de liderazgo. Pues bien, el día de hoy comentábamos que tenemos a unos invitados, nos gustaría que ellos se presentaran y empezáramos a comentar sobre el liderazgo que ellos han estado ejerciendo. Buenos días, Muy buenos días, muchas. maestro. Buenos días, gracias, licenciado, licenciada. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos pues muy contentos de estar aquí y de poder difundir nuestro proyecto escolar. Claro que sí. Vamos a pasar el micrófono a los alumnos. Buenos días. Buenos días. ¿Tu nombre? Mi nombre es Jonathan y bueno, soy alumno de la Técnica 56. Muy bien, muy bien. Ahora por acá. Buenos días. Yo me llamo María Isabel y bueno, yo también vengo de la Técnica 56. Perfecto. Pues comenzamos, sí, pásalo, por favor. Pues comenzamos hablando un poco de cuál es el proyecto y el papel que cumple el licenciado en su escuela, ¿no? Claro que sí, maestro. Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña, reseña de lo que es el maestro. Me tocó la fortuna de estar con él en un diplomado y yo tuve que hacerle una radiografía lectora muy interesante. Bueno, pues el maestro es veterinario de profesión. Él se enamora de la docencia, lleva, me parece que 3, 4 años laborando en la escuela y se ha apasionado tanto que decidió hacer su maestría en educación, ¿no? Pero esto lo lleva a que sus alumnos les dé una conducción de que conozcan más de cerca la cuestión de los animales, ¿no es así? La ciencia y la tecnología, él se las enseña de una manera pues como más más cercana, ¿no es así? Yo creo que usted, maestro, por favor, nos debería de platicar su experiencia con los jóvenes en la secundaria. Muchas gracias. Es muy grato para mí el haber podido ingresar a las filas de la SEP y poder dar lo mejor que uno tiene para la educación de estos chiquitos que nos dan muchas sorpresas cada día. La realidad es que trabajar con animales es encantador, pero trabajar con niños lo es aún más, tratando de darles lo que uno cree que es necesario para que ellos se puedan desarrollar. Venimos nosotros de una comunidad en Topilejo, San Miguel Topilejo, en la delegación Tlalpan, donde es un pueblo, es una población que se encuentra incluida pero alejada a la vez, porque pues se comunica por dos vías principales, pero tiene un propio clima. Estamos a una altura muy diferente, carecemos de agua y tenemos varios proyectos ecológicos con los cuales uno de ellos es el que nosotros estamos desarrollando y que tuvimos la fortuna de concursar en Expociencias 2015 y nos trajimos el primer lugar en nuestra categoría. Qué cosa tan emocionante. Pues bien, todos pensaríamos, quienes estamos en la zona urbana, pues que todo lo tenemos aquí, ¿no? Únicamente necesitamos llegar al centro comercial y agarrar la fruta, agarrar la verdura, un chorizo que se nos puede antojar en las mañanas. Y realmente no, hay todo un proceso. Y todo este proceso, pues bueno, hay quien se ha encargado
de darle una conducción y que los chicos sigan aprovechando esta cuestión de la ciencia y la tecnología. Me gustaría que nuestro compañero nos platicara de qué trató el proyecto que ganaron. Nuestro proyecto se dividía en dos partes, que era la producción intensiva de grillos, que es lo que hacemos en la escuela, y la otra era ocupar una parte de otro proyecto, que era la recolección de bellotas, que eran las que no se podían germinar para reforestar el bosque Chichinautzi. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un alimento balanceado para nuestros animales, que tenían mucha proteína y ocupando la grasa de la bellota. Bueno, eso es más o menos de lo que trata nuestro proyecto. Wow. Yo había escuchado que múltiples investigaciones habían arrojado que los grillos tenían mucha proteína y por ahí habían hecho harina, ¿no? De grillo, la mezclaban con alguna otra sustancia y pues se la estaban llevando a la luna, ¿no? Para que creando galletas y se llevaban a la luna eso para que se alimentaran los astronautas, una cosa así, ¿no? ¿Qué tal, maestro? ¿Qué me puede contar? A mí me gustaría que Jonathan les comentara esto de las galletas. Esta vez que ganamos fue la segunda vez que fuimos a Expociencias. En la primera vez lo que nosotros hicimos fue hacer una harina de grillo, ya que tiene un alto nivel de proteína. Entonces lo que nosotros hacíamos era moler el grillo y juntarlo con harina de galleta y con eso crear una galleta que tuviera el mismo sabor, pero que tuviera un alto nivel de proteína, bueno, más grande de lo común, un nivel de proteína más alto. Pues yo me he quedado sin palabras. ¿Y con el mismo sabor? ¿Con el mismo sabor me lo juras? Porque la verdad es que las... A ver, sí, el grillo lo tenemos vivo, es un grillo que no juntamos de la naturaleza, no lo recolectamos, nosotros mismos lo criamos en cajas de plástico, lo alimentamos de la mejor manera con cereales, con verduras, los limpiamos, entonces nunca toca el piso. Mucha gente dice, comeme un grillo, un insecto, lo asocia con la inmundicia, con algo sucio, pero estos grillitos, yo les digo nutrigrillos ecológicos porque no los saco de la naturaleza, nosotros mismos los criamos, no como los chapulines que estamos acostumbrados a comer de Oaxaca, pero estos son sacados del medio ambiente, entonces nosotros los criamos, ya que los tenemos en un tamaño deseado, los metemos en una bolsa de plástico al congelador, esto es un poco cruel pero es muy rápido, a los 2 minutos ya están muertos, los sacamos, los deshidratamos, ya sea en el sol, ya sea en un pequeño horno, ya sea en una sartén, los molemos con un caballito de tequila y un plato hondo, los colamos, hacemos una harina. Esta harina la incluimos hasta en un 30% en cualquier receta de pastel o de galletas y entonces lo podemos consumir. Lo podemos utilizar arriba de ensaladas o lo podemos también hacer en una salsa. Sabe delicioso, no le confiere un gran sabor a todo lo demás porque está incluido en un 30%, ni notas que te estás comiendo un grillo. Y sí, pues, el porcentaje de proteína es muy alto, 60% en un grillo deshidratado, en un grillo fresco 20%, contra un filete de ternera que tiene 27%, o sea, estamos hablando que son solamente 7 puntos porcentuales lo que lo acerca. Guau, pues bueno, con este horario de la mañana y todos los que estamos en el estudio sin haber almorzado mucho, ya se nos antojó una galleta de grillo, claro que sí. Isabel, ¿nos podrías platicar sobre tu experiencia? ¿Cómo se enteran de esta Expociencia? Ahorita decía tu compañero que el año pasado ya habían estado. ¿Les hacen una invitación nuevamente? ¿Lo buscan ustedes por internet? ¿Les llega la información? ¿Cómo es el proceso? Bueno, pues para mí fue una experiencia única, ya que digamos que yo no estaba tan acostumbrada a comer grillos. Y cuando me enteré que tienen un alto nivel de proteínas, pues también decidí empezar a... Me gustó mucho el proyecto, ya que aunque no tengamos
bueno, aunque las personas no sepan tanto, que se vayan enterando, porque tienen un alto nivel de proteínas y además en nuestra comunidad no tenemos tantos recursos como para que las personas paguen carne, productos que cuesten muy caro, y los grillos son muy eficientes, ya que tú mismo los puedes tener en tu casa y son muy fáciles de cuidar. No necesitan tantos cuidados como las vacas, otros animales, porque nuestra comunidad lo más fácil que tenga una persona serían tener gallinas. Y también nuestro proyecto fue acerca de hacer alimento para gallinas con grillos. Alimento para gallina con grillo. No, pues yo me quedo sin palabras. Licenciado Javier, ¿qué más puedes aportar? Yo quisiera que los compañeros que vienen, los alumnos que vienen hoy a acompañarnos, pudieran explicarnos cómo es que el maestro los acerca a esta clase de temas, porque en realidad a mí me parece que únicamente un maestro puede acercar a alguien a estos temas cuando de verdad ama estos temas y lo sabe transmitir con ese afecto que le tiene al tema. Entonces, ese es que nos hablen un poquito de cómo es la relación con estos conocimientos gracias al maestro Miguel. A ver, comenzamos por acá. Sí, contigo. Bueno, lo que el maestro Miguel nos ha aportado, pues nos ha ayudado mucho, ya que pues podemos hablar en lugares que hay muchas personas, cosas así. Y además yo cuando entré a la secundaria ni siquiera sabía qué diferencia había entre un grillo y un chapulín. Pensé que era casi lo mismo, ¿no? Y bueno, en un pequeño espacio nos puedes explicar cuál es la diferencia, ¿no? Porque nosotros también pensamos que son muy parecidos. Y bueno, el maestro nos ha expresado su amor hacia estos insectos y las esperanzas que le tiene a este proyecto y cosas así. Muy bien, antes de que pase, pues de una vez que nos diga, ¿no?, cuál es la diferencia entre un grillo y un chapo. La diferencia es que el grillo, el macho, es el único que tiene alas, el chapulín no. Otra es la proteína que tienen. El grillo tiene el chapulín tiene mucha proteína, pero no es digestible. Tiene un exoesqueleto más duro que del grillo. Esas son las diferencias. Wow. Entre otras. Bueno, entonces pasamos aquí. Bueno, también mi experiencia con este proyecto y con el maestro ha sido que, como dije antes era muy tímida para hablar y ahora ya es más fácil para mí hablar sobre este tema, ya que llevamos 2 años con este proyecto y además el maestro me ha enseñado mucho acerca de los grillos y no solo de los grillos, sino que me ha enseñado muchas cosas de las cuales yo no tenía ni idea. También que gracias al maestro he visto cosas que he sabido cosas que no sabía antes. Que dice, yo no pensé que Jonathan fuera a acordarse de esto que dijo. Yo les voy a decir cuál es la diferencia. Lo dijo muy bien, pero lo dijo a un nivel muy técnico. Les voy a decir lo que ustedes quisieran escuchar. Un grillo y un chapulín no son lo mismo por una razón. Los chapulines son de temporada, los grillos más bien prácticamente todo el año. Por eso es que no siempre hay chapulines. Vemos que aquí no hay chapulines y en el siguiente año sí los hay. Para defenderse, lo único que hacen es brincar, al igual que los grillos, pero una diferencia gradual es que unos tienen alas y unos no tienen alas. Tienen otro pariente cercano que es la langosta. Y sí, Jonathan tiene mucha razón. Si nosotros vemos un chapulín, cuando nos lo venden, es un poco corriosito. Lo masticamos y está un poco corrioso, porque su coraza, su exoesqueleto, tiene más proteína que la que tiene un grillo. Su coraza es un poquito más delgada. Y ese porcentaje que hace esa diferencia es de proteína no digestible, como el cabello, por ejemplo, como las uñas, que en el caso de ellos es quitina y en el de nosotros es queratina. Entonces, ellos tienen más quitina. Por lo tanto, un chapulín tiene menos porcentaje de proteína digestible en comparación con un grillo, que si tú ves un grillo que se muere,
prácticamente como que se licúa, se, como si se derritiera, y un chapulín queda el esqueleto. Muy bien, Jonathan. ¿Y cuál sabe mejor? A mí me gustan ambos, pero particularmente el grillo tiene muchas ventajas, porque la gente que no lo conoce, que no lo ha probado, necesita hacerlo, y sobre todo que no interactuamos en mala forma con el medio, porque nosotros los criamos, y nuestro proyecto trata de difundir eso. Se llama, ¿cómo se llama, Jonathan? Se llama La Microganadería Entomológica, una realidad urbana. Así se llama nuestro proyecto. Microganadería es un término acuñado por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, este término fue acuñado. Es una manera de producir alimentos con baja huella ecológica. En nuestra escuela tenemos 12 proyectos, incluidos este. Entonces, en todos estos proyectos que nosotros hacemos, no es lo mismo producir un bistec que producir el determinado porcentaje que se necesite en peso en grillos, porque una vaca, pues obviamente desprende metano hacia la atmósfera y con eso contamina, mientras que los grillos no hacen eso, o lo hacen en un porcentaje minúsculo, y por lo tanto la contaminación es prácticamente nula. Entonces, este proyecto trató de, como cualquier proyecto, de resolver una problemática, que es que en las casas a donde se tienen producciones de traspatio, sobre todo con gallinas, solamente les tiran un puño de maíz y las mantienen así. Sí sobreviven, desde luego, pero no es lo mejor. Entonces, si nosotros les damos un alimento que ellos mismos puedan producir, sería fantástico. Este alimento que nosotros proponemos tiene un costo de producción de solamente 3 pesos el kilo. Entonces, está balanceado debidamente por una compañera de nosotros que tiene una maestría en alimentación animal. Entonces, se cumplen muchas funciones, en la educativa, que para mí es lo primordial, pero tenemos una labor de extensionismo ante nuestra sociedad, porque requiere de esos servicios, y quién más que una escuela que los pueda dar. Pues bien, justamente por eso invitamos a los alumnos y al profesor de la Escuela Secundaria número 56, Escuela Secundaria Técnica número 56, porque este programa habla de eso, de liderazgo. En nuestro país necesitamos líderes que lleven proyectos como estos, ¿no? Y qué mejor que instituciones como es el Politécnico, que fue donde tuvieron la Expo Ciencias Metropolitana, pues los haya premiado con el primer lugar. A mí me gustaría mostrar y leer, lo voy a leer solamente, y voy a pedirle a Jonathan que lo muestre. Dice 2015, Expo Ciencias Metropolitana, del 16 al 20 de abril 2015. Suelo iluminado, conocimiento generado. El Comité Organizador de Expo Ciencias Metropolitana 2015 otorga el presente reconocimiento a Jonathan Mata Solano por haber obtenido el primer lugar como participante con el trabajo La Microganadería Entomológica, una realidad urbana, en el área agropecuaria y alimentos, en la categoría Pandilla Juvenil, en Expo Ciencias Metropolitana 2015, en la unidad académica ESIME Culhuacán, con acreditación a Expo Ciencias Nacional 2015. Firma el maestro en ciencias Miguel Ángel Rodríguez Uno. Es maestro decano de la ESIME Culhuacán y PN, presidente del Patronato de Expo Ciencias Metropolitana. También firma el maestro en ciencias Roberto Hidalgo Rivas, presidente de MILCET, director de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología. Y también firma el maestro en ciencias, la maestra en ciencias María de los Ángeles Escobar Pérez, directora de Expo Ciencias Metropolitana. Pues ellos obtienen el primer lugar y la acreditación, exactamente, para la Expo Ciencias Nacional 2015. Aquí te voy a pedir, Jonathan, que muestres tu reconocimiento. Ya lo mostraron también, profesor, maestro, por favor, tu reconocimiento, porque este trabajo no es únicamente el trabajo del maestro, es el trabajo de todo un equipo. ¿Sí? Hablamos de que un líder es aquella persona que logra, a través de sus habilidades,
de su comunicación, hacer que otros más crean en su proyecto y se conduzcan hacia metas comunes, exactamente, en común. También les entrega el Comité Organizador de Expo Ciencias Metropolitana 2015, otorga el reconocimiento a Jonathan, a Isabel y al maestro Miguel Ángel por su valiosa participación como participantes en Expo Ciencias Metropolitana 2015 en la Unidad Académica CIME Culhuacán en el área de agropecuarias y alimentos en la categoría pandilla infantil. Nuevamente firma el maestro en ciencias Miguel Ángel Rodríguez Uno, el maestro en ciencias Roberto Hidalgo Rivas y la maestra en ciencias María de los Ángeles Escobar Pérez. Aparte de su primer lugar, pues bueno, les entregan un reconocimiento por haber participado en este evento tan importante. Y creo que el evento es importantísimo, pero lo más importante, bien lo acaba de decir el maestro Miguel Ángel, es el pase a participar en la exposición nacional. No sabemos a dónde vaya a ser todavía. Sabemos que es alrededor de noviembre, octubre, noviembre, muy probablemente en Tampico, pero no se sabe aún la sede. Pues en el estado que sea, vamos. ¿No es claro así, sí, licenciado Javier? Sí, sí, y si nos invitan, nosotros vamos a donde sea y los apoyamos con nuestro ánimo, ¿no? Nuestro ánimo. Y pues bueno, y que también nos inviten a probar, ¿no? Los que son grillos. Comida gourmet de grillo. Híjole, la verdad es que nunca se nos ocurrió, pero para el próximo miércoles les voy a mandar unas galletas para que las puedan. ¡Qué rico! Unas galletas de grillo. Sí, sí, sí. Ni siquiera van a notar que son. Para el equipo de DGSTV. Por supuesto. Y yo también quisiera, no quiero olvidar esto, la oportunidad que nos brinda nuestro director, el maestro Armando Fulgencio Salgado García, por la oportunidad que les da a estos niños y a mí también de poder participar en esto. Muchas gracias, Armando. Y yo quisiera preguntar, hace un momento comentaba Isabel, ojalá Isabel nos pueda responder, decías que este proyecto era muy importante para la comunidad en la que ustedes se encontraban, por la cuestión económica en la que se encuentran. ¿Está abierto al público el poder ir a adquirir la harina de grillo que ustedes hicieron? ¿Solamente lo están haciendo para ustedes como proyecto o dan a lo mejor algunas asesorías de cómo lo pueden hacer? ¿O tú directamente ya lo podrías hacer con tu comunidad, ¿no? Con las mamás de tus compañeros o la gente, tus vecinos, a lo mejor les podrías enseñar hacer esto y poder reproducirlo en el alimento, en lugar de ponerle sal, que le pusiéramos harina de grillo, ¿no? Bueno, como dije antes, también este proyecto es para que la gente se sensibilice, ya que a muchas personas pues pueden ver un grillo y pueden decir, ay, qué asco, mejor lo aplasto porque me da cosa. Este proyecto el maestro también estaba pensando en llevarlo a cabo más allá, en el sentido de que también podríamos en alguna clase o en particular poner un taller para que podamos orientar a los alumnos para que ellos también puedan poner su propia granja de grillos y también ellos puedan producirlo, ya que los grillos, como dice mi compañero Jonathan, no tienen sabor y los podremos poner en cualquier platillo y son muy económicos a comparación de carne, pues es más fácil mantener a un grillo ya que puede comer lo que sea. Muy bien. Bien, bien, pues todo lo que nos dicen es muy interesante. Por otra parte, quizá me recuerden los compañeros que están viéndonos en televisión, allá en las secundarias, por el programa Liderazgo, por el programa Narraciones Plásticas, pues hoy también cumplo una parte de especialista literario aquí en Liderazgo Hoy, y pues hoy voy a hablarles un poco acerca de lo que es el ámbito de la literatura que habla más de los animales, que es lo que son las fábulas. En las fábulas, que las comenzó a hacer un griego hace mucho tiempo, que se llamaba Esopo, en las fábulas vemos una serie de personajes que son animales y que tienen características humanas y que nos ayudan para nosotros conocer más acerca de lo que son las reglas de vida o las reglas morales, las reglas éticas, por las cuales uno puede educarse, formarse y aprender realmente muchas cosas para guiar su vida a lo largo de su existencia.
Entonces, las fábulas tienen esto en común. Hay fábulas donde aparecen insectos, hay fábulas donde aparecen animales más grandes como los leones, pero todas tienen este sentido ético. Y voy a compartirles un par de fábulas que les voy a más bien a conversar para que ustedes puedan acercarse un poco a este género. Pueden buscar las fábulas de Esopo o hay muchas otras fábulas como las fábulas de Iriarte o diferentes autores que han retomado ese género. Incluso Monterroso tiene su libro de la oveja negra y otras fábulas, que es más contemporáneo y es bastante, bastante entretenido. Entonces, una de las fábulas antiguas de las que les quiero hablar es, por ejemplo, la fábula de el olivo y la caña. Esta historia cuenta acerca de cómo el olivo, que es un árbol grande, un árbol fuerte, y la caña estaban discutiendo. Ustedes saben que la caña es más flexible, más pequeña y que se mueve con el viento. Entonces estaban discutiendo acerca de cuál de ellas era más fuerte. Y el olivo termina diciéndole y burlándose mucho de la caña porque la caña se mueve con el viento. Cuando sopla el viento, la caña únicamente se tambalea y le dice que ella es muy débil. Entonces un día llega una terrible tormenta y la tormenta hace pedazos al olivo, porque el olivo pues no podía mecerse con el viento de la tormenta. Así que cuando termina la tormenta, la caña permanece meciéndose y tranquila, completa, mientras el olivo está hecho pedazos. Y la fábula lo que trata de enseñar es acerca de cómo cuando hay dificultades o alguien es más fuerte que nosotros, lo mejor es adaptarnos y seguir el flujo de la situación en lugar de poner cara frente a algo que nos supera, porque entonces terminaríamos destruidos. Esa es una de las antiguas fábulas y rápidamente les voy a comentar acerca de otra. Aquí la fábula es de plantas, ¿no? Es de árboles. Ahora vamos a hablar de una de animales. Hablaremos, por ejemplo, de la serpiente pisoteada y Zeus. La serpiente pisoteada y Zeus habla sobre una serpiente que está muy molesta porque ya los hombres se la pasan pisándola y aprovechándose de ella. Entonces la serpiente se enfada tanto que va a buscar a Zeus, el dios de toda la creación para los griegos, ¿no? El dios del cielo, del rayo. Y le dice a Zeus que por qué nunca hace nada para que los hombres dejen de pisarla. Y Zeus le responde: si tú hubieras mordido al primero de aquellos hombres, los demás no lo hubieran intentado. Y esta fábula intenta enseñar acerca de que cuando alguien está aprovechándose de una situación contigo, pues tienes que ponerle un alto desde un inicio defendiéndote. Y bueno, esa es la parte que habla un poco de la literatura y su relación con los animales. Y gracias por su atención. Pues bien, en todos los ámbitos vamos a encontrar lo que son los animales, lo que son los insectos, y qué mejor que ahora alguien se haya dado la tarea de investigar más, que no únicamente necesitamos consumir carne para poder estar bien, ¿no? Para poder tener mucha energía. También podemos hacerlo con los insectos, y que este proyecto lo esté manejando generaciones jóvenes como son ustedes, y que nos puedan dar, a los que ya estamos un poquito avanzados en edad, nos dé un beneficio. Pues quiero agradecerte, maestro, ha sido un placer estar contigo, un abrazo por ese premio y por ese reconocimiento, y pues no sé, ¿qué quieres comentar? El agradecido somos nosotros. Yo les agradezco también a los papás que están allá atrás y que apoyan a sus hijos, porque sin ellos sería prácticamente imposible. Estas nuevas generaciones hay mucha problemática, y quién mejor que ellos y la escuela, que pueden ser un factor detonante para proyectos como este. Yo soy agradecido por ti, Angie, muchas gracias, licenciado, gusto verlos de nuevo, los extraño. ¿Qué más te digo? Estoy encantado de estar aquí y gracias por ayudarnos a difundir este proyecto, que de escolar queremos darle otro rumbo poco a poco, pero si lo logramos ya les estaremos informando. Muchas gracias. Isabel, ¿algo que nos quieras decir para concluir?
Que muchas gracias por darnos una oportunidad y brindarnos su tiempo en este programa. Gracias a ustedes por estar aquí. Jonathan. Muchas gracias por dejarnos estar aquí y comentarles más que nada sobre nuestro proyecto y las cosas que estamos haciendo en la secundaria. Pues agradecemos también al director de la escuela número 56. Ya hay una visita pendiente. Tenemos 12 proyectos ecológicos. Yo me atrevo a decir que no sé cuántas secundarias estén haciendo esto, pero esos 12 proyectos van desde el ahorro de agua, disminuir el consumo de basura, la creación de alimentos con baja huella ecológica, captación de agua de lluvia, y es que se me olvidan, pero son 12. Hay otro muy importante, que es, por ejemplo, la reforestación del corredor Ajusco-Chichinautzin. Recogemos bellotas que nos da una escuela hermana. Nosotros, que tenemos invernaderos, las seleccionamos, las germinamos y les regresamos arbolitos, y tratamos de que los niños tengan ese vínculo con ese árbol y que lo vean crecer así como ellos. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer. Qué interesante. La verdad es que yo creo que la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas tiene el conocimiento de que en todas las secundarias técnicas están haciendo proyectos interesantes, proyectos de liderazgo, y eso es lo que buscamos aquí, mostrarle a la comunidad que siguen habiendo líderes y siguen trabajando. Pues bien, agradecemos mucho el espacio, le agradecemos mucho al licenciado Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por el espacio. Agradezco al licenciado Javier que nos haya acompañado el día de hoy, y pues que tengan un excelente día. Este fue Liderazgo Hoy. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.